Muy buenas noches, sean bienvenidos a la videoconferencia correspondiente a este día, dando continuidad, ¿verdad?, con el proceso de este módulo. Quiero, antes de pasar a lo que es la clase, chicos, comentarles que pues, el día de ayer, por problemas técnicos que yo tuve, no me pude conectar a la videoconferencia. En ese momento creo que les informaron pues, que se iba a reprogramar lo que es esta videoconferencia para, para este próximo viernes, que sería la reprogramación de la clase. Así que las disculpas del caso, me gustaría que comprendieran en ese aspecto. Lo otro es que la semana pasada nosotros estábamos ya desarrollando tema que correspondía a lo que era el tema del simple present, ¿no? El presente simple. Ya veíamos un poco acerca de esa temática, específicamente la parte de los affirmative sentences, son las oraciones afirmativas. No sé si, bueno, en lo que han estado trabajando ustedes en la plataforma, ha surgido algún interrogante y no necesariamente puede ser de ese tema en especial, sino que pueden ustedes preguntar, pues ya sea de la sección 2, la sección 3, ustedes me indican si tienen alguna duda en esas secciones o un ejercicio que no puedan resolver, lo revisamos ahorita, no hay ningún problema. ¿Tienen consultas? Hola, hola. Yo por el momento todo bien, teacher. Disculpe, no, no, discúlpeme un segundo. Edwin, me decía algo. Por el momento todo bien, teacher. Por el momento todo bien. Vale, perfecto. No sé, mis compañeros ahí. Ok, buenas noches. Marvin, buenas noches. Creo que escribió en el chat. ¿Hay alguna consulta? Por el momento estamos bien. Vale, perfecto. Y si no, pues la invitación queda. Cualquier consulta que ustedes tengan sobre la plataforma, independientemente no sea el tema que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Puede ser, como les repito, de la sección 2, la sección 3, la 4, la 5, o el examen final, si ustedes pues, ya avanzaron en esa parte. Pueden preguntar y yo con gusto estoy abierto a responder. Por ahí, recuerdo que el viernes pasado yo les informaba de que iban a tener ustedes una calendarización que de hecho les compartió un compañero de inglés corporativo, en donde, esto en el grupo de WhatsApp, en donde se puede evidenciar el progreso que se supone ustedes deberían de tener al momento de la semana número 1. Así que los invito pues, a los que aquellos que no han trabajado aún lo hagan y nos pongamos al día. Continuando un poco con el tema, ya moviéndonos a la parte de la clase, el tema que teníamos pendiente del simple present, donde nosotros veíamos las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, y habíamos desarrollado únicamente las oraciones afirmativas, vamos a darle continuidad a ese tema. Vamos a ver, voy a compartir ahorita una pantalla, un segundo. Okay, simple present tense. Este es el tema pues, que estamos trabajando. En la plataforma ustedes van a encontrar esta estructura y como venía mencionando anteriormente, se van a trabajar en lo que corresponde a unas fórmulas. Eso para a la hora de identificarlo un poco mejor. En la primera fórmula nosotros hablábamos de tres elementos, que es el sujeto, decíamos, ¿qué otros dos elementos nos hacen falta? ¿Lo recuerdan? Verbo.
Verbo, ok. Y por último. Complemento. El complemento, exactamente. Vaya. Elementos que no deben faltar en una oración. Subject, verb, plus complement. Aquí esto es muy usado para esto, crear, ¿sí? O construir oraciones en cualquier tiempo, no solamente en el simple present tense, sino que en cualquier tiempo en su forma afirmativa. Ahora, sucede que cuando nosotros trabajamos esta parte del simple present tense o cualquier otro tiempo, en este caso puede ser simple past, simple progressive, y otros tiempos que tenemos por ahí, nosotros vamos a tener siempre tres formas a la hora de construir. Número uno es utilizar la forma afirmativa de las oraciones, que es esta fórmula que nosotros tenemos aquí. Número dos, utilizar la forma negativa de estos tiempos, en ese caso el simple present tense, el presente simple, la forma negativa, segunda forma. Y la tercera forma que corresponde a la forma interrogativa de las oraciones. ¿Cómo construimos nosotros? Ya vimos la primera parte que era la forma afirmativa. Ahora vamos a trabajar nosotros las oraciones negativas. ¿Cómo construimos esto? Esto es bastante sencillo. Esta fórmula que tenemos aquí, simplemente nosotros vamos a agregarle un elemento entre el sujeto. Un segundo. Tenemos entre el sujeto y el verbo. Y a esto nosotros le vamos a colocar do not, que también se puede decir don't, y el does not, que también nosotros podemos escribir doesn't. Do not and does not. Un segundo, solamente voy a conectar la computadora a la energía eléctrica. Regreso en un segundito. Vaya, disculpen la interrupción. Tenemos el don't y el doesn't. Dos elementos que vamos a agregar nosotros a lo que es la forma negativa. Vamos a escribir por aquí, negative form. Sería, pues, en este caso, la siguiente forma que nosotros vamos a utilizar. Si ya lo trasladamos a una oración, ¿cómo construimos o cómo podemos nosotros construir esta oración? A ver, don Ricardo, ¿me puede indicar
Por ejemplo, un sujeto que podamos utilizar nosotros en una oración. No sé si yes, puede abrir. Sí, he is o... Vamos a utilizar el he, vale, vamos a utilizar el pronombre he. ¿Ok? Ahora bien, un verbo. Puede ser en español, si gustan. Hablar. Hablar, ok. Speak. Muy bien. He speak. Ahora bien, aquí tenemos nosotros el sujeto. También, en este caso, recuerden que un sujeto puede ser un nombre o un pronombre. Tenemos el pronombre he y tenemos el verbo speak. No sé si lo pueden visualizar. ¿Sí lo visualizan? Sí, sí. Yes, yes. Yes. Vale, tenemos esos dos elementos. Ahora, como la forma negativa de esta oración demanda el uso de un auxiliar para poder nosotros construir lo que indicamos con nosotros, negación, necesitamos, en este caso, uno de los dos elementos. Do not or does not. ¿Cuál de los dos es el correcto para este tipo de oración y por qué? ¿Me pueden responder esa pregunta ustedes? ¿Sí o no? Does. ¿Por qué utilizamos does? A ver, ¿por qué utilizamos does? Porque estamos hablando de tercera persona. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy buena respuesta. He does not. ¿Okay? O también podemos contractar nosotros como doesn't. ¿Okay? He doesn't speak. Y en este caso vamos a agregar nosotros un complemento. He doesn't speak Spanish. Podemos decir nosotros otro idioma. German. Chinese. Hola. Chinese. Ok. Esperamos Chinese. Chinese. Muy bien. Tenemos ahí. He doesn't speak Chinese. Tenemos esta oración. Vi que alguien levantó su mano, no sé si quería hacer alguna pregunta. No pude observar el nombre, así que si me indican, por favor. Hola, sí, fue yo. Lo que sucede es que le iba a comentar que no podía ver lo que estaba escribiendo en el computador, pero sí, ya me aparece. ¿Ya le parece? Quizás a mí me apareció frisado, sí, me parecía frisado. Ah, de acuerdo. Mister, ahí tenemos. Gracias. La oración. De acuerdo, perfecto. Mr. Jiménez. Sí, teacher. Solamente tengo una duda. Yo comprendo perfectamente cuándo se utiliza el do y cuándo el does. Estamos claros. Pero, sí. ¿Por qué utilizar el do o el does? O sea, ¿por qué no utilizar otro auxiliar? Vaya. Es que lo que sucede en este caso es que para construir una oración en presente simple es necesario, bueno, en este caso, para construir una oración en presente simple negativo, es necesario indicar o utilizar, perdón, en este caso, un auxiliar para que pueda crear esa negación dentro de la oración, ¿sí? ¿Por qué? En este caso, específicamente lo demanda las oraciones en el presente simple. Esa es una regla gramatical que nos dice que para construir nosotros el presente simple en su forma negativa, nosotros debemos utilizar el auxiliar do anteponiéndolo antes de la negación no, que en este caso es el do not, así como lo tenemos ahí. Ahora bien, el do not, como vemos en la configuración, y ya lo mencionaba usted, pues que conoce esa parte, lo utilizamos para primera, segunda y tercera persona plural. Y el does not únicamente se utiliza para tercera persona singular. ¿Ok? Es solamente esa configuración para este tipo de oración. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos oraciones en pasado simple. Lo que sucede es que aquí ya no vamos a utilizar el presente del verbo auxiliar. Para el pasado simple nosotros utilizamos did, que es lo que crea el complemento dentro de una oración en cada uno de esos tiempos, ¿sí?
Gracias, teacher. Lo último nada más. Sí, claro, por supuesto. Me acuerdo de que cuando el verbo era el to be, no se utilizaba el dos. O así sí, para cuando nosotros utilizamos, en este caso, el verbo to be, para el presente simple no se utiliza. Y es correcto. Es el único verbo que va a crear esta excepción. De ahí, para el resto de los verbos es necesario, ¿sí? Es, en este caso, el único verbo. Y hablando de eso, un poco, pues, de cómo se crea las oraciones en presente simple con el verbo to be, vamos a hablar de ese tema nomás finalicemos nosotros la sección de la presente simple en su forma interrogativa, ¿sí? Que es la configuración que nosotros vamos a crear. Eso es un poco más sencillo por el hecho de que ya está establecido lo que es un sujeto, complemento, un sujeto, verbo y complemento, que es lo que vamos a ver, ¿sí? It's clear, teacher. Thank you. Okay, very good. So, aquí tenemos nosotros esta hora. Ah, un detalle que olvido, y esto es muy importante, es agregarle siempre el punto a las oraciones. Eso es muy, muy importante. Cada vez que nosotros escribamos una oración, recordemos, inicie con mayúscula y termine con un punto. Bien, ahora, ¿cómo construimos nosotros? Esta es la forma negativa. ¿Cómo construimos nosotros la forma interrogativa? Aquí es un poco pues, más sencillo a la hora de construir, porque simplemente debemos hacer un switch, un cambio. En lugar de utilizar nosotros el sujeto al inicio, vamos a intercambiarlo por el verbo auxiliar. La configuración nos quedaría de la siguiente forma. Denme un segundo, solamente voy a borrar estos. Esto que tengo una pizarra y voy a escribir. Vamos a ver. Aquí, la forma interrogativa. Interrogative form. La forma interrogativa nosotros utilizamos, decimos auxiliary verb. En este caso es el do. Vamos a utilizar el subject. Y vamos a utilizar el main verb. Si gustan, pues vamos anotando estos elementos. Porque luego los vamos a necesitar nosotros para el ejercicio que vamos a desarrollar. Auxiliary verb, the subject, main verb. Vamos a utilizar también un complement. Y por último, e importante, el signo de interrogación. Bueno, pueden observar ustedes ahorita en sus pantallas la estructura. Marvin, si me indica, por favor. Sí, el mBird, ¿ese qué significa? ¿Perdón? En la fórmula, en la oración, el mBird. Ah, main verb o verbo principal. Ok, gracias. Main verb. Y el avert significa auxiliary verb. De acuerdo. Muy bien. Tenemos aquí esta estructura. ¿Sí? ¿Cómo la rellenamos nosotros a la hora de construir una oración? Sencillo. Hay dos formas para el verbo auxiliar que ya las conocemos nosotros. Aquí lo único que no vamos a utilizar es, para este caso especial, la forma negativa. Vamos a utilizar ya sea do o podemos utilizar también does. Esos dos elementos ya conocemos cómo los cómo utilizarlos dentro de cada uno de los sujetos. Vale. Tenemos por aquí, como sujeto vamos a escribir, voy a escribir la lista de los pronombres para tener una referencia más o menos de qué podemos utilizar nosotros. En el subject podemos escribir I, you, he. Aquí tenemos nosotros los sujetos.
Are you, he, she, we, then you. No sé si olvide alguno. Creería que no. 3, 6, 7, 8. Ahí tenemos los 8. Verbos. En el caso de los verbos, bueno, aquí ayúdenme ustedes. ¿Qué verbos podemos mencionar? Puede ser en español, si gustan. Y los transformamos. Work. Work. Muy bien. ¿Perdón? Play. Play, ok. Play. Run. Trainer. Run. Walk. Walk. Talk. Talk. Trainer. Study. 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 Read. Ok, read. Si hay alguno que no ha escrito, es porque no lo escuché bien. No sé si me lo repite. Comer. Hablaron dos al mismo. No sé si, Mr. Edwin, por favor, si me dice primero. Edwin. O no sé quién más fue que habló. Ahí está Edwin, teacher. Hola. Listen. Listen. Ah, ok. Listen. Vale, nos vamos a quedar con estos. Tenemos work, play, run, walk, talk, study, read, and listen. Todos estos nosotros los vamos a mantener en su forma base. ¿Qué significa su forma base? Que no le vamos a hacer ningún cambio, independientemente si nosotros utilizamos tercera persona o no. Para el caso de he, she, and it, no se le agrega la S, se mantiene en su forma base. Esto se debe a que nosotros tenemos aquí como verbo auxiliar el do y el does, que ya indican la forma o la estructura, en ese caso, de la tercera persona, ¿sí? Do para primera, segunda, tercera persona plural, y el does para tercera persona singular. ¿Ok? Complementos. En el complemento nosotros podemos agregar, pues, aquí sería independiente, ustedes pueden agregar el que gusten. Podríamos construir una oración diciendo, do I work in the office? ¿Ok? In the office. Do you play soccer? Por poner algunos ejemplos. You play soccer. Does he run in a park? Y etcétera. Va, aquí ustedes deciden cuál le quieren colocar y es independiente de la oración que nosotros vayamos a crear, debido a que es muy particular lo que nosotros queramos indicar. Y por último, y como elemento último, sería el signo de interrogación, que esto siempre nosotros lo vamos a manejar dentro de una oración. Brenda. Una pregunta, mister. Sí. El do y el das en español, ¿cuál sería el significado? Vaya, sucede que el do y el das de la traducción. Ajá. El do y el das no se traducen al español. El do y el das únicamente indica el tiempo en el que está escrito una oración. Para este caso particular, indica el presente simple de la oración. No se traduce. En español, ¿cómo lo va a traducir usted? Por poner un ejemplo. Does he play soccer? Si lo traducimos al español, como una pregunta, sería, ¿juega el fútbol? ¿Okay? El do no tiene traducción. Y únicamente en inglés indica eso. El tiempo que tiene la oración. ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo.
¿Alguien más tiene una pregunta? Vamos en el chat, creo que me escribieron dos. No. Muy bien, tenemos entonces nosotros esta estructura. Y de aquí podemos tomar nosotros un sinfín de ejemplos. Únicamente recordando que, voy a marcar, de hecho, lo voy a marcar en rojo, para distinguir cuándo vamos a utilizarnos, perdón, azul. En azul lo vamos a dejar. ¿Cuándo vamos a utilizar nosotros el das dentro de las oraciones? Ahí está. Bien. Para este caso, pues aquí terminaríamos nosotros con la forma interrogativa del presente simple, ¿sí? Esto únicamente aplica cuando nosotros utilizamos estos verbos, que en este caso se utilizarían en su forma base. Ahora, hablamos hace un rato con Don Omar, el hecho de utilizar el verbo to be dentro de las oraciones del presente simple. Algo similar sucede con las oraciones del presente simple, a diferencia que nosotros ahí no utilizamos el auxiliar do o el auxiliar does. Voy a eliminar todo lo que tenemos aquí y vamos a... lo voy a intentar explicar un poco rápido, pues, debido al tiempo, así que... pues lastimosamente no es mucho lo que tenemos. Simple. Present. Which. Verb. To. Be. Simple. Present with verb to be. Bueno. Todos conocemos las tres formas básicas del el verbo to be, ¿verdad? ¿Sí les conocemos? ¿Cuáles son? Is and are. ¿Sí? Is and are. Ahí están esas tres formas básicas. Estas únicamente se utilizan en el presente simple. En la forma afirmativa de las oraciones, nosotros, voy a escribir antes y luego les explico. Affirmative. La forma afirmativa, perdón, aquí tenemos. La forma afirmativa, pues simplemente nosotros vamos a utilizar un subject. Vamos a utilizar el verbo to be. Y vamos a utilizar un complemento. Son estos tres elementos. Si se fijan, los mismos tres elementos que teníamos en la oración anterior. Aquí sucede que para el verbo to be nosotros debemos utilizar una de las conjugaciones que ya corresponden a cada una los pronombres que nosotros tenemos establecidos. Para el caso de I, nosotros vamos a utilizar... Vamos a utilizar am. Un segundo, solamente estoy tratando de ajustar aquí. Okay. En el caso de you, vamos a utilizar nosotros are. En el caso de he, she, and it, vamos a utilizar nosotros el is. En el caso de you, we, and they, vamos a utilizar nosotros el are. Ok. Aquí tenemos nosotros la conjugación exacta para el uso del verbo to be, o el presente simple con el verbo to be. Para nosotros poder comprender esto, creo que tal vez ustedes ya lo han visto anteriormente en algunas oraciones que les hayan compartido otros docentes. Para poder comprender esto, nosotros debemos manejar siempre la conjugación.
Esto debido al uso de los pronombres que nosotros vamos a tomar para construir una oración. Si yo utilizo, por ejemplo, el I, es obvio que voy a utilizar am. Si yo utilizo you, voy a utilizar are. Si utilizo he, she o it, voy a utilizar is. Ahora, la traducción al español, ¿cómo nos quedas? ¿Cómo nos queda haciendo uso del verbo to be? ¿Saben el significado ustedes del verbo to be? ¿Qué significa? Cero estar. Cero estar. Ahora, conjugado al español, como recuerden que cambia un poco en cuanto a la traducción en español, nos quedaría de la siguiente manera. Yo soy o yo estoy. Tú eres o tú estás. Él es o ella está. Ella es o ella está. Esto es o esto está. ¿Sí? Lo mismo para los plurales. Ustedes son o ustedes están. Nosotros somos o nosotros estamos. Ellos son o ellos están. ¿Sí? Esa sería la conjugación en el español. Si ustedes ven, es un poco más complicado en español. Y esto siempre lo digo yo. Aprender el español es mucho, mucho más complicado que aprender inglés. Así que, ¿por qué? Si nosotros sabemos español, ¿por qué se nos va a dificultar el hecho de aprender inglés? ¿Sí? Así que tomen eso en cuenta. ¿Sí? A la hora de decir, es que yo no puedo. No. Nosotros manejamos un idioma que es completamente difícil para cualquier otra persona que hable otro idioma, por todo ese montón de conjugaciones que nosotros tenemos con los verbos, ¿sí? Así que, solamente como un paréntesis a la hora de hacer un pequeño análisis de cuando nosotros queremos aprender inglés. Ahí tenemos las conjugaciones. Ahora, un complemento puede ser independiente. Yo soy un doctor, o en el caso de inglés, podríamos escribir, vamos a escribirlo en celeste, okay. Doctor. Okay, podríamos escribir, you are in the hospital. He is a good player. Okay. We are a team. We are students in the university. Okay, ahí tenemos nosotros algún complemento para el caso de las oraciones en presente simple con el verbo to be. Traducido al español, podemos formar oraciones como tú eres un doctor, él está en el hospital, ella es una buena jugadora, nosotros somos un equipo, nosotros somos estudiantes de la universidad, etcétera, etcétera. El complemento que nosotros queramos agregar para indicar pues, algo más específico. Tres elementos que nosotros podemos construir con total facilidad. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? No, ninguna. ¿Ninguna? No. Bueno, ahora, aquí tenemos la forma afirmativa. Veamos ahora cómo nosotros trabajamos la parte negativa. Voy a cambiar el color aquí y voy a tomar los mismos elementos. Un segundo. Vamos a formar la forma negativa. Negative o negative form. La forma negativa. Esto es bastante sencillo. Simplemente es, mire chicos, tomar en este caso el adverbio not y colocarlo entre el verbo to be y el complemento. Vamos a escribirlo en rojo. Not. Sencillo, ¿sí? Es bastante fácil. Tomar el adverbio not, colocarlo entre el verbo to be y el verbo complemento. Y el complemento de la oración, ¿sí? Agregamos el adverbio y eso ya es una oración en una forma negativa.
y el complemento puede ser el mismo que nosotros hayamos utilizado. I am not a doctor. En español, yo no soy un doctor. Esto sucede únicamente con el verbo to be, ¿sí? Aquí no necesitamos auxiliares. Aquí no necesitamos del auxiliar do o el does, ¿sí? En todas vamos a utilizar nosotros la misma estructura. Sujeto, verbo, adverbio not y el complemento. Sencillo. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? No, teacher. No, hasta el momento no. Vale. De acuerdo. Entonces tenemos esta estructura. Ahora, para el caso de la forma interrogativa, aquí nosotros simplemente es trasladar todos estos conjugaciones al inicio de la oración. Si queremos, pues voy a reescribir nuevamente esa parte e incluso la parte de la fórmula para que ustedes la puedan copiar con más detalle. Un segundo, vamos a borrar esto. Y esto. Vamos a ver. Esto también lo borramos. Escribimos interrogative form. Interrogative form. Bueno. La fórmula, sencillo, verb to be, el to be más el subject más el complemento. Y por último, el signo de interrogación, que no nos debe faltar. Aquí tenemos nosotros, esta sería nuestra oración en forma interrogativa. Si lo traemos ya con ejemplos, podemos nosotros tomar. Segundo. Podemos nosotros tomar las tres formas del verbo to be, que en este caso sería am, is, and are. Sería el primer elemento. Como sujeto, podríamos tomar nosotros. En este caso, los que ya tenemos indicados nosotros como I, you, he, she, it, we, and you. Vale, ahí tenemos nosotros los sujetos, por tomar como referencia esto. Y por último tenemos los complementos. Los complementos se mantienen, el único cambio que va a tener es simplemente agregarle el signo de interrogación al final, que es el último elemento. ¿Sí? Cuatro elementos. Verbo to be, el sujeto y los complementos. Y ahí tenemos una pregunta nosotros. ¿Podemos utilizar cualquiera estructura de la que tenemos compuesta aquí para hacer una pregunta? Puedo utilizar yo, is he a good player? ¿Qué? ¿Es él un buen jugador? Ahora viene la parte de las respuestas. Cuando nosotros vamos a contestar este tipo de pregunta, ¿cuáles son las opciones posibles? Si yo le digo a Don Omar, le digo, ¿es él un buen jugador o es Ricardo un buen jugador? ¿Cuáles van a ser las respuestas posibles que me va a dar usted? Yes, he is. Ok, yes, he is. Y la otra posible respuesta sería... No. No, is not. Exactamente. Dos respuestas que nosotros tenemos para este tipo de pregunta. Aquí nosotros, cuando tenemos la forma interrogativa, haciendo uso del presente simple, es sí y es no. En español, sí y no. En inglés sucede que para dar una respuesta de sí y para dar una respuesta de no, nosotros necesitamos una estructura especial.
y es lo que veíamos nosotros. Es contestar como sí o contestar como no, pero seguido de una afirmación o la afirmación que nosotros le damos a esta oración en especial. Podemos decir, yes, por ejemplo, he, aquí va a depender del pronombre que nosotros utilicemos en la pregunta, yes, he is, punto, o no, he is not. Así de sencillo. O si nosotros lo queremos ver de otra forma, podemos contestar no, coma, he, de la forma contractada, como decimos, podemos contestar no, he is not, o no, he isn't. Ahí. Recuerden, dependiendo del pronombre que nosotros utilicemos, vamos a utilizar también el verbo. Si yo utilizo, por ejemplo, you, ¿cuál va a ser el verbo que voy a utilizar? ¿O qué conjugación del verbo voy a utilizar, mejor dicho? Are. Perfecto. Bien, ahí tenemos nosotros esas dos formas de contestar. Y no hay otra forma, simplemente esas dos. Ahora, sucede que para la forma interrogativa, nosotros tenemos algo que se le conoce como los WH questions. ¿Saben qué son los WH questions? Preguntas de información. Son palabras que se utilizan para crear oraciones en las que se solicita una información en específico. Si hablamos de WH questions, nosotros estamos hablando de esta lista de palabras. Déjenme escribirlas un momento aquí en la pizarra. Okay. Sería what, which, where, who, when, how, whose. No sé si me ha faltado algo otra de momento. Si me ayudan, por favor, no sé si la pueden visualizar. Pero tenemos aquí los WH questions. Cuando hablamos de WH questions, hablamos de what, which, where, who, when, en whose, y hay otras 3-4 más que no las recuerdo ahorita, pero que también se le conocen como WH questions. ¿Para qué nos sirven? Estas WH questions nosotros las utilizamos. How much? Ok, how much? Sí, esa ya va incluida dentro del how, que es una frase ya especial para eso, pero sí va dentro de los WH questions. Tenemos el how. Vale, ahora, ¿para qué nos sirven? Hacíamos la pregunta, ¿para qué nos sirven esto? Simplemente los ocupamos para solicitar información específica. Para cada uno de ellos contestamos algo diferente. Si yo utilizo what, probablemente esté buscando razones de algo. Si yo utilizo which, estoy utilizándolo para indicar pedirle a la persona que seleccione algo. Si yo utilizo where, es porque le estoy preguntando acerca de algún lugar en especial. Si yo utilizo el who, es porque estoy haciendo una pregunta en la que la respuesta que voy a recibir es sobre una persona, ¿sí? Indicarme una persona. El when, aquí estamos hablando de tiempo, ¿sí? ¿Cuándo? Si los traducimos al español, quedaría como qué, cuáles, dónde, quién, cuándo, cómo, quiénes, ¿ok? A eso es lo que se le conoce como WH questions. Esta es una lista bastante corta que nosotros podemos manejar. Ahora, si vamos a construir una oración, ¿dónde la ubicamos? ¿Dónde la ubicamos? Al inicio de la oración. Al inicio de la oración, exacto. Y aquí nosotros, pues simplemente podemos, un segundo, podemos crear, por decirlo de otra forma, agregar dato a la fórmula, los WH words.
más el verbo to be. Ahí está la estructura. La WH word más el verbo to be. Y aquí ya nos cambia la perspectiva completamente de la pregunta. ¿Por qué? Ya no es una pregunta cerrada de sí y no. Aquí ya es una pregunta, como lo conocemos en español, preguntas abiertas, ¿sí? What is, por ejemplo, podemos construir una oración de la siguiente forma. Vamos a quitar nosotros el complemento para darle sentido. Denme un segundo. Vamos a eliminar estos complementos de aquí. Y vamos a agregar lo siguiente. Un segundo, solamente necesito borrar estos complementos para darle sentido ya a la parte de la forma interrogativa. Un segundo, aquí está, vaya. Vaya. Puedo utilizar yo una sí, ya con los WH words, una estructura como what am I playing. Esto es presente progresivo, pero para tener una idea. ¿Qué? Okay. What am I playing? Signo de interrogación. En español lo traduciríamos como ¿qué estoy yo jugando? ¿Sí? O where is he playing? ¿Dónde está él jugando? ¿Sí? Where is he playing? Son preguntas ya abiertas en las que la respuesta va a variar. ¿Sí? No hay sí y no, como en el anterior, sino preguntas abiertas. Hay, perdón por la redundancia, pero hay preguntas que tengan ustedes. ¿Hay preguntas para las preguntas? No por el momento. No, claro. ¿Estamos claros? Va, excelente. Entonces, regresemos un poco y vamos a movernos a lo que es la plataforma. Solo voy a dejar de compartir la pizarra. Un segundito. Y nos vamos a mover a la sección número 2. No sé si pueden visualizar. En mi pantalla ahorita. Un segundo. No sé si pueden visualizar mi pantalla en este momento. Yes, teacher. Sí. Yes. Vaya. Perfecto. Aquí teníamos nosotros el video del simple present, los elementos pues, que corresponden. Ahora tenemos un ejercicio, que es el knowledge check. No sé si ya lo trabajaron. ¿Ya lo completaron? Yes. Sí, vaya, excelente. Aquí nosotros vamos a poner en práctica en cada una de las oraciones la forma, en este caso, a utilizar para el verbo, perdón, para el presente simple utilizando la forma del verbo correctamente. Nos vamos a mover al siguiente lesson objective que nos dice, by the end of this class, you will be able to make simple present statements using regular words. Aquí tenemos nosotros el uso de verbos irregulares en el presente simple. Sucede que en este caso para ser específico, para las terceras personas del presente simple existen muchas veces algo que se les conoce como verbos irregulares. ¿Y por qué se les llaman verbos irregulares? Porque estos, a diferencia del resto de verbos que simplemente nosotros le agregamos la S, cambian su estructura. Tenemos, por ejemplo, el do
que es uno de los que utilizamos para la forma negativa. El do, que traducido al español sería hacer, ¿ok? He does the homework. Él hace la tarea. Ahora, como lo estamos utilizando en presente simple, y en este caso en la forma afirmativa, el do sí se traduce. Porque única, recuerden que en el presente simple, en la forma afirmativa, el do no se utiliza como auxiliar. Ahora, si utilizamos el do como verbo principal, este sí tiene una traducción al español, que sería hacer, ¿sí? He does the homework. Él hace la tarea, por poner un ejemplo. Okay. Ese do es uno de los verbos irregulares, porque cambia su estructura a la hora de utilizar tercera persona. Si lo utilizamos en primera persona, ¿cómo nos quedaría? I do the homework. He does the homework. El do y el does. Esos elementos que nosotros vamos a tener presentes ahí. Ahora, existe otro. Y es el caso del have. En el caso del have, en primera persona, segunda persona, tercera persona, plural, nosotros lo vamos a mantener tal cual nos aparece, bueno, en el video que ustedes pues, tal vez ya pudieron ver, lo vamos a mantener como have. Pero cuando utilizamos tercera persona, nosotros vamos a cambiar prácticamente toda la estructura y ya no vamos a decir have, ¿sí? Vamos a decir has. A diferencia de los otros verbos, repito nuevamente, no se le agrega la S, sino que cambia su estructura. Luego, tenemos por último el go, ¿ok? En el caso del go, pues, de igual forma que el do, simplemente le agregamos el ES y eso lo convierte en un verbo irregular porque decimos goes, ¿ok? My parents go to work by bus, the bus goes downtown, ¿ok? Go and goes. Dos formas de escribirlo totalmente diferente. A eso es lo que le podríamos llamar, de cierta forma, como este verbo irregular para el presente simple de las oraciones. Por aquí me dice Salvador, ¿podría ayudarme en la parte 1.10? Vaya, faltando 3 minutitos para que finalice la clase, nos vamos a mover a esa parte. Solamente quiero terminar con lo último, Mr. Salvador, que corresponde en este caso a las actividades que nosotros vamos a estar trabajando. En el Knowledge Check, aquí vamos a tener ejercicios donde vamos a utilizar esos verbos irregulares. Por último, tenemos el Lesson Objectives, que nos indica el 1.8. Y creo que aquí vamos a incluir esa parte. Mr. Salvador, del ejercicio que usted mencionaba. Nos dice, by the end of this class, you will be able to form simple present questions. Additionally, you will practice a conversation about daily routines, which illustrate how this topic is used in real life settings. El español, pues ustedes lo pueden leer por ahí, que nos dice, bueno, seguido de esto, que nos dice al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas en presente simple, que es lo que nosotros ya hemos venido trabajando. Adicionalmente, practicarán una conversación acerca de una rutina diaria, la cual ilustra cómo este tema es utilizado en un escenario de la vida real. Para esto, nosotros tenemos aquí una pequeña conversation que la vamos a realizar. Un segundo, creo que voy a moverlo para acá. La vamos a practicar, mejor dicho. Hi, everyone. In this class, un segundo. Get up. Un segundito. Creo que se estaba viendo el tiempo y creo que en este caso nos vamos a mover para la videoconferencia el día de mañana, la conversación. Que está, bueno, disculpen un momento que tengo problemas con el nuevo. Está al final del video. Vaya. Como la vamos a mover para el día de mañana, pues vamos a dejar así y luego lo revisamos.
Vale. Solo quiero enfocarme ya por último en esta parte del ejercicio 1.10. En el ejercicio 1.10 nosotros tenemos una indicación y dice unscramble the questions to complete the conversation. Write equations in the blank. This time you don't need to type a question mark at the end. En esta parte, Mr. Salvador, no sé si tiene alguna pregunta en específico sobre los ejercicios. Es en el ejercicio final. Las dos oraciones no las puedo hacer. Las he intentado de diferentes maneras y no le hay. Vale, perfecto. Ya lo vamos a trabajar. Ya lo vamos a trabajar. Solamente voy a dar la indicación para el ejercicio, en este caso el número uno. ¿Qué vamos a hacer? Aquí cuando nosotros hablamos de un scramble, de questions, es ordenar las oraciones. Esto con el objetivo de completar la conversación que nosotros tenemos armada en este ejercicio. Aquí les va a aparecer entre paréntesis a ustedes todos los elementos que nosotros ya hemos venido trabajando anteriormente acerca del presente simple. Lo que vamos a hacer únicamente es en esta parte ordenarlos. Para el ejemplo número uno, por ejemplo, ¿qué debemos identificar nosotros? ¿Cuál es la oración que nosotros vamos a utilizar? Bueno, en este caso sería el ejemplo número 2, ¿verdad? Porque el ejercicio ya está. Ya está resuelto para el B. Sería el ejercicio número 2, donde dice you, what time, lunch, you, and eat. ¿Cuál sería la forma que vamos a utilizar para el ejercicio número 2? ¿Qué es lo primero que debemos identificar nosotros? ¿Qué va antes? Es W question. El WH questions o el WH word. Veamos. ¿Cuál sería el WH word para esta oración, mister? What. What. Excelente. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue después? The verb. You. El verbo. Perdón. Verbo. Auxiliar, do. Verbo auxiliar, el do. Ok. What do. ¿Qué sigue después? Subject. El subject. ¿Cuál es el subject? You. You. Excelente. Seguido de eso, ¿qué sigue? El verbo principal. Verbo principal. ¿Y cuál sería el verbo principal? Lunch. Lunch. No, eat. Eat. No, eat. Muy bien. What do you eat? Y como complemento, ¿qué tendríamos? Lunch time. Lunch. Time. What do you eat lunchtime? ¿Así? Bien. Ahora revisemos si la tenemos correcta. ¿Qué hace falta en esta oración? Teacher. Sí, bien. Time no va después de what. Ajá. Si lo colocamos, el time después del what. Veamos. What time do you eat lunch? ¿Será así? Yes. Revisemos. Correcto, ¿sí? What time do you eat lunch? Bien, ahí tenemos la primera oración resuelta. ¿De acuerdo? Bien. Vaya, para este caso, nosotros vamos a ir resolviendo de la misma manera o tratando de configurar de la misma manera las oraciones.
En algunos casos, va, por ejemplo, en el ejercicio número 5, en este caso, que son un poco más largos, nosotros debemos siempre tener en cuenta qué identificamos nosotros por sujeto, qué identificamos nosotros por verbo, qué identificamos nosotros por complementos, ¿sí? Por estos por ser frases y no palabras, ¿sí? Así que ojo con eso. Mister, ¿cuál era su pregunta al principio sobre este ejercicio? Me decía el número 4 o 5. Es el número 5, no. Va, resolvamos el número 5 entonces. No lo puedo completar, lo he intentado de diferentes maneras, pero quizás. El 5, ¿ah? Vaya, del 5, intentemos resolverlo. ¿Cuál sería en este caso el sujeto? Ok, hey, perdón. ¿Qué iría al inicio de la oración, mejor dicho? Disculpen. Do. Ajá. Do. ¿Cuál sería el sujeto? You and your friend. You and your friends. Your friends. ¿Sí? ¿Cuál sería el verbo en este caso? Play. Play. Sports. Recuerden que está incluido dentro de la oración. Sports. Y por último, on weekend. On weekend. On weekend. Perfecto. Revisemos si está correcta la oración. Dice, do you and your friends play sports on weekend? Falta la S, el semana. Weekends. Sí, okay. Weekends. Correcto. Ahí está. La S al final. ¿Lo tiene usted así, Mr. Salvador? No. Vale, entonces corrijámoslo y lo resolvemos, lo escribimos. Si gustan, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el chat de esta videoconferencia. Bien. Teacher. Dígame. La de arriba yo no la he podido resolver. Vaya, dígame. La 5A. ¿Qué número sería? ¿La 5? 5A. Esa, la 5A es la que estamos resolviendo en este momento. Sí, sería el cuadrito de arriba. Ah, el de arriba, ese. Ese, correcto. En este caso, déjenme un segundo. Se supone que... Aquí tengo un problema. Hay dos espacios. No deberían haber dos espacios en esto. Yo creo que es de armar la pregunta. Porque abajo veo yo que está literal B como respondiendo. Yes, we play soccer on the Saturday. Ah, pero esta es la 5A, la que corresponde aquí. 5A, ajá. Dos puntos. Esta se supone que debe ser la 4A, que es esta. Correcto. Que está aquí. Esta que está aquí, no sé si es... Bueno, déjenme revisar un segundo. Porque creo que aquí hay un pequeño error. Esa no debería... Sí, aquí sucede que estos dos cuadritos están repetidos. Porque las respuestas posibles serían when do you study English? Y la otra sería también when do you study English. Okay. Y este están repetidos. Así que para que le salga bien todo, simplemente agréguenle esa parte. Esto porque como al final les va a hacer falta ese ejercicio si no lo completa. Okay. Escríbanle la respuesta que tienen ahí en pantalla. When do you study English? De esa forma. Se lo voy a escribir al chat. Vaya, aquí está. En el chat de esta videoconferencia. Bien. Debido al tiempo, pues, creo que vamos a finalizar con esto. Y vamos a quedar pendiente para el día de mañana. Continuamos con el tema. Para este caso, pues, les voy a pedir que de tarea completen los ejercicios que se encuentran en la plataforma para la sección número 1. Ya les indicaron por ahí cómo debe ir el progreso.
en las gráficas, así que tomen nota de ello para que pues vayamos trabajando en este caso de una forma coordinada. Agradecerles por su asistencia este día y nos veremos el día de mañana. Bendiciones el a todos. Chat, una pregunta, el chat de esta videoconferencia es aparte de la del WhatsApp. No, el chat de esta videoconferencia es el que aparece en la parte inferior de la, en este caso, de la plataforma de Zoom. El otro es el chat de WhatsApp. Oh, bueno. Thank you, entonces. Sí. Si gustan, pues para que no se les pierdan las respuestas, lo que puedo hacer, Mister, es copiar esas dos preguntas y, o no sé si alguien me ayuda, copiar las dos respuestas y pasarlas al chat de WhatsApp. Si alguien es tan amable de hacer eso, por favor. Tal vez tendrán abierto el WhatsApp web. Si me ayudan con eso. Muy bien. Agradecerles pues su asistencia nuevamente y pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Cuídense. Noches. Good night. Good night. Good night. Así es.